Manual para la configuración de la red inalámbrica EduRoom. La red EduRoom facilita la movilidad o el acceso a Internet entre los usuarios de las instituciones académicas y de investigación que conformen parte de la red Terena. Por medio de esta red, podemos tener conectividad en las universidades públicas estatales y cualquier institución afiliada a nivel mundial mediante la utilización de las credenciales de cada estudiante y funcionario de la institución. Para utilizar EduRoom en una computadora portátil, ya sea PC o Mac, o en un dispositivo móvil, siga estos pasos. Ingrese a su navegador y digite la dirección https://cat.eduroam.org/. Para el caso de los dispositivos Apple, se recomienda usar el navegador Safari. Una vez en la página, acceda a la opción Descargar tu instalador de EduRoom. Se desplegará una lista con las instituciones en Costa Rica que tienen acceso a EduRoom. Elija la Universidad Nacional. Se identificará automáticamente el sistema operativo de su equipo y se le proporcionará la opción de descarga del instalador. La descarga se inicia de modo automático. Una vez que esté descargado, inicie el instalador. Cuando le solicite las credenciales de acceso institucionales, el usuario que deberá digitar es su número de cédula en formato de 9 dígitos, seguido de @una.cr. Siga el ejemplo que le mostramos en la pantalla. La contraseña es la clave unificada que utiliza para entrar a otros servicios de la UNA, como el sistema de matrícula y el aula virtual. No olvide que su contraseña debe ser de 8 caracteres. Las credenciales quedan almacenadas y no es necesario repetir este procedimiento a no ser que su contraseña sea cambiada o restablecida. Le invitamos a seguir utilizando esta red académica de forma responsable. Para más información, puede visitar el sitio web de la DITIC en la sección de Servicios y Wireless.